Todo listo. Bien hecho. ¿Y podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda. Escucha. ¡Maldito hijo de Dios santo! ¿Michael? Escucha, si no estás vivo, tienes que coger. ¡Suéltame! ¡Coger el detonador! ¡Salir de aquí echando leche y volar esto! Deja de decir tonterías, Michael. Sal de aquí y vuelve con Troy. Deja el detonador y vete ya. ¡Michael! ¡Michael! Oh, mierda. ¿Y si bajo? ¿Y tú qué tal, por cierto? A ver, hay que decir que cuando nos mola a alguien, todo el mundo hemos sido un poco gilipollas. O sea, eso hay que dárselo. Casi la lío otra vez igual, ¿eh? Ay, no. Espero que estés bien, Michael. Por favor. Bueno, y ahora corre. Ah. Pero ¿y el tío este? Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. ¿Y Michael? Todo nice, aunque la alergia hasta los huevos, ya, tío. Sí, Michael. Eso te... No se ha parado a preguntar por radio si Michael estaba dentro, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ha sido como, bueno, ya está, estará muerto ya. Espero que sea suficiente. ¿Has logrado hablar con Jade? Crane. Jade, ¿eres tú? Crane, he oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? ¡Hijo de puta! ¡Esos hijos de perra! Sí, bueno, a ver. ¿Cómo te explico yo esto? Pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen, Xavi ha encontrado una forma de superar las interferencias, pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí, bueno, reúnete conmigo en el edificio rojo del canal de la Esmeralda. Saldremos desde allí. Y Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los barrios bajos. Ah, sí. Me lo han dicho tantas veces eso ya. El encuentro, vale. El encuentro. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a entregar el puff. Y una vez que entregue el puff, hablamos, ¿vale? ¡Spike! ¡Toma! ¿Spike? ¡Ah! ¡Spike! ¡Adiós, Spike!
parece bastante cómoda. Comprensible. No te juzgo. Pasa buen día. ¿Quieres bolsa? Que si quieres bolsa. Pero... Vale. Aquí son las únicas que damos, también te voy a decir. Oye, ese humo. Todo planeado. El salto, el grito, recuerda, al final es simplemente para calcular la fuerza centrífuga del viento. Sí. ¡Señor! ¡No! ¡Muerda! ¿Se ha muerto? Sí, bueno. Exacto. O sea, el grito sirve para muchas cosas. ¿Por qué ha cambiado el punto, hijo de puta? Si estaba a la derecha, ¿por qué me lo pones de repente a la izquierda? ¡Uy! So. Cosas que aprendes. Exacto. En el skating. ¿Y ahora? ¿Alguien más? Vale. Me ha dicho que me reúna con ella aquí. Estaría feo si de repente está en un armario o algo, ¿sabes? Si me lo encuentro en un armario, en plan... Lo siento, no sabía cómo decírtelo, con lo cual... me he dado cuenta que la forma más sutil de decírtelo era escondiéndome en un armario. A ver si lo pillas. A ver si lo pillabas. En plan... Sutil. Dios mío. Jade. Jade. Troy, soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. ¿Pero te parece poco lo que tengo? A ver, sí que es cierto que a lo mejor hubiese estado guapo por mi parte comprar munición. Eso te lo compro. Thank you.
No pasa. ¿Otra? Rick, ¿qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. ¿Ah? Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió. Tranquilo, Tariq. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? Buenos pulmones, sí. Pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. No, justamente sobre lo de Jade, creo que sí que escuchaste todo. ¡Pero pulmones, tengo asma! Bueno, haber estudiado cómo tener pulmones, o sea, hijo mío, yo qué sé. ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese a por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo. Pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma. Unidad 11-2. De acuerdo. Iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Buenas, Marcelino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, eres de España, ¿verdad? Sí. ¿Por? Voy a proceder a hacer captura de esto porque me ha hecho gracia, ¿vale? Mira que me han dicho nacionalidades, ¿eh? Me han dicho muchas... ¡Buenas! Me han dicho muchas nacionalidades. Pero creo que es la primera vez que me dicen... Tienes cara de argentino. Tienes toda la cara de argentino. O sea, porque me acabas de decir que eres español. Que si no, y no tienes acento de ningún país latino en general. Que si no... Esto... La patata, ¿eh? Porque encima Argentina es un país que me gusta mucho. A ver.
Yo lo pongo aquí y luego ya lo... Nada, Lobo, campeón mundial, sí. Una pena que no me guste el fútbol, la verdad. Estaba haciendo una captura, No rayarse, sigo jugando. ¿A que me enfado y no juego? ¿Te imaginas? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿A que me enfado y no respiro y pierdo el conocimiento en directo y me quedéis? Me quedo un muñeco. A veces pasa. Oye, ¿no era esa islita la que...? No, coño. Bueno, pues nada. Vamos nadando poco a poco. Yo caigo siempre muy bien hasta que se enteran de que esto es difícil, ¿eh? Es difícil de admitir. Lo siento. Al menos tenemos representando a alguien de mi medio país. Con lo cual, el odio general ya no es tan general. La verdad sí, pero bueno. Lo siento, gente. No hay forma fácil de decir esto. Pero... soy medio francés. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Disculpadme. No lo digo yo, lo hice el comando de exclamación nacionalidad. No, soy bioquímico. Sí, pero... ah, vale, entrada bajo el agua, coño. Hostia, todo agres. Hostia, qué agresividad de repente, tú. No, Trástico, es que he dicho que soy la F palabra. Lo entiendo perfectamente. Sí que es cierto que has vuelto en un comentario como jodidamente agresivo. Rollo, a ver, que he dicho que soy francés, no... podría ser peor, no sé, estadounidense, por ejemplo. Aquí, el único hate que permito ante país es... ese. No. ¿Cómo? Vengo preparado, ¿eh? ¿Cómo podría ser francés y rojo? Jamás.
más. Jamás. Lo... No, no me molesta eso, es que creo que ahí faltan comas. Creo que ahí faltan comas. O no he entendido nada del mensaje. Tengo dudas. No me molesta eso, es que sabía exactamente que Ray puede tener. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade o la maten o algo peor. No he entendido el mensaje. Me voy. Adiós. Un placer. Los puntos y comas no son importantes. Yo quiero... Exacto. Ay. Hola, zombi. Hola, zombies. Hola, pez. Pepe. Hola. Vale, por aquí. ¿Te ha gustado, Sí. Yo juraría que cuando nos conocimos... conocimos. Porque nos conocimos un mes de... tal. No. Que cuando nos conocimos, el mismo día dijiste exactamente la misma broma. Pero... ¿Qué le dice? Venga. ¿Qué le dice? Mira, yo no supero el día que... Pene. El día que... Que no me acuerdo en qué contexto. Alguien dijo... Digo alguien porque me atrevería a decir que soy yo, pero es que como a mí no me importa... este tipo de bromas, pues lo más probable es que no fuese yo. Claro, ¿tú te acuerdas? Que a mí, vamos, te faltaba casino de tremendas fichas a veces. Pues no me acuerdo quién dijo. No, pero es que, claro, según qué bromas. Y creo que dijiste eso. ¿Bromas? Rollo súper serio. Claro, no, yo lo digo totalmente en serio. Todo lo que he dicho aquí lo... ¡Mierda! ¿Cómo escuace? Coño, pues pínchate. ¡Plástico! Suscríbete, que tienes frame, puta. Estoy dentro. Esa era la parte más sencilla. ¿Te das cuenta, no? Las arengas no son tu fuerte, Troy. No es mi trabajo, pero buena suerte. Perfecto. Oye. ¿Qué hijos de puta? Claro. Ahora me quitan el gancho, ¿verdad?
Claro, claro. Oye, ¿qué? Hola. Suscríbete. Suscríbete. Dos ratas, ¿eh? Es que... Silencio. ¿Te oigo? Oh, mierda. Tenemos compañía. No te preocupes. Y luego la tarjeta, ¿no? Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Rice, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. Tú eliges. No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! ¡Go, go, go! Ahí está. ¿Eso es todo? ¡Podría tirarme así todo el santo día! También tengo que decir, por cómo funciona el juego, hay que decir que me flipa el fusil, pero lo odio a partes iguales. No sé si te pasará a ti también. Bueno, no sé de dónde lo jugaste tú. Yo lo jugué en consola y a ver, en consola, pues bueno. No cambia mucho. ¿Dónde estás? ¡Morite! Pobre Jade, está tan sola sin ti. Te está esperando. Ven a por ella. Yo estoy usando este fusil porque el automático... me acuerdo yo que gastaba más balas de las que... tal, ¿sabes? Se ha abierto una puerta. Esa puerta. No, esta. ¿Qué puerta has abierto, tío? Ugh.